decía el juez de garantías del joven, el doctor Esteban Zubiaga, puso una orden de allanamiento y detención para el domicilio de French 3002, esquina Esmeralda, a escasos 200, 250 metros donde fue hallado el taxi, con la persona herida en su interior. Y bueno, se desarrolló la diligencia con resultado positivo, se detuvo al menor y bueno, se secuestró un teléfono propiedad del mismo, o sea, del menor, en el interior del domicilio para fines periciales. Creemos que el viaje lo tomó en calle Maestro Piccioli, esquina Italia. Según datos de la empresa y lo que pudimos corroborar, todavía está en materia de investigación afirmar eso que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Recién pasaron 24 horas del hecho y hay un montón de diligencias todavía, varias, para efectuar, como también establecer si hay alguna otra persona que haya intervenido en el hecho. Así que en materia de investigación pendiente todavía, vamos a intentar esclarecer lo que nos queda, ¿no es cierto? Creemos que puede haber una persona más, si bien está establecido que esta persona efectuó el disparo, puede haber una segunda persona que estaba con él en el taxi, ¿no es cierto? Creemos que el móvil fue un robo y bueno, que tuvo un mal final, que provocó que el autor huya rápidamente del lugar, ¿no es cierto? Ha habido, el año pasado hubo otro hecho similar, que el robo fue, en este caso fue un robo, que en Chile al 3200 fue donde asaltaron a un taxista también. Creemos que podría estar relacionado con este hecho también y que bueno, que al final terminó mal, tuvo un grave desenlace y bueno, provocó que se dieran a la fuga el autor del hecho, ¿no es cierto?